Bienvenidos a otra edición más del Informativo Judicial aquí a través de las pantallas de TV Justicia. A continuación los titulares y luego el desarrollo de las noticias. El primer foro internacional sobre mejores prácticas registrales se realizará en nuestro país del 4 al 8 de septiembre del 2017. La jornada tendrá lugar en Asunción y Ciudad del Este y el mismo contará con la presencia de expositores de distintos países de Iberoamérica. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia informó que se encuentra habilitada la convocatoria para participar de la competencia interuniversitaria de juicios orales con perspectiva de derechos humanos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de junio. Se conformó una mesa de trabajo para analizar la implementación del modelo de gestión de recursos humanos del Poder Judicial. El objetivo es dar curso a los requerimientos necesarios para los llamados a concurso de los cargos vacantes. Guía Legal es una nueva aplicación web y móvil que ayuda a la ciudadanía a acceder a información sobre los servicios que brinda el Poder Judicial. La aplicación permite ubicar todas las sedes judiciales en el país, conocer qué servicios ofrecen y qué trámites judiciales se pueden realizar en cada una. Además, la descripción de los trámites posee audios explicativos en guaraní y español. Con Guía Legal, los ciudadanos pueden ver el listado de facilitadores judiciales correspondientes a cada circunscripción del país y valorar la calidad de los servicios ofrecidos en cada sede judicial. La aplicación, diseñada durante el Hackathon Innovando PY de la Senatix, tiene por objetivo brindar soluciones tecnológicas que faciliten el acceso de los ciudadanos a servicios públicos esenciales. Guía Legal ya está disponible para descargar desde el Play Store de Android y la App Store de Apple o visitando al sitio web www.accesojusticia.csj.gov.py. Es una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia realizada con el apoyo de USAID Paraguay y SEAMSO. Toda documentación relacionada con el sistema de matriculación y cedulación de automotores corresponde a la Dirección del Registro de Automotores. Cuenta con una sede central en la capital del país y oficinas registrales regionales en todo el territorio nacional. Los trámites se realizan a través de escribanía. Para más informaciones, www.dnra.gov.pi. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Magistrados de Honduras y representantes de la Organización Internacional del Derecho para el Desarrollo se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo fue conversar e intercambiar experiencias sobre las 100 reglas de Brasilia. Con el objetivo de intercambiar experiencias en cuanto a la aplicación de las 100 reglas de Brasilia, magistrados del Poder Judicial de Honduras y el representante de la Organización Internacional del Derecho para el Desarrollo, Andrés Vázquez, se reunieron con el presidente de la Corte, doctor Luis María Benítez Riera, y la ministra Alicia Pucheta. Hablaron de la intención de firmar un convenio entre ambos países a través de las gestiones de la Organización Internacional. Paraguay ha desarrollado, con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Asociación de Prevención contra la Tortura, una metodología que desarrolla la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, que es una metodología que está destinada a verificar cómo viven y cómo está el proceso de cada persona que está privada de libertad, se hace tanto con personas adultas como con personas adolescentes, varones y mujeres. Y esta es una de las metodologías que ha identificado Honduras, revisando muchas metodologías de auditoría penitenciaria. El Organismo Internacional del Derecho para el Desarrollo, del cual Paraguay y Honduras son miembros, está concentrado en la protección del Estado de Derecho, fortalecimiento de la justicia, normativas, entre otros. La delegación de Honduras busca aprender las metodologías de verificación de condiciones procesales de personas privativas de libertad que tienen desarrolladas el país y sirven de ejemplo para su implementación. El presidente de la Corte Suprema recibió en su despacho al representante de las Naciones Unidas, ocasión en que trataron los avances de la aplicación Guía Legal. El diplomático aseguró que seguirán apoyando todo lo relacionado a los derechos humanos.
El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Américo Incalcaterra, se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, y la ministra Alicia Pucheta. Tras el término de la reunión, el diplomático conversó con TV Justicia y explicó que uno de los temas abordados fue lo relacionado a los avances realizados por la Corte, especialmente en cuanto a la aplicación móvil de guía legal. Un instrumento muy importante para acercar la justicia a muchos sectores que no tienen ese conocimiento y esa posibilidad de saber que la justicia puede estar también en la mano de un celular, de una aplicación, y poder responder algunas preguntas, evidentemente no todas, pero da un panorama de cuáles pueden ser los trámites, cómo hay que hacerlo, dónde hacerlo y qué tipo de documentación hay que preparar para presentar esas demandas a nivel, digamos, del ámbito judicial. Y nos parece una muy buena experiencia en ese sentido y ofrecimos nuestro apoyo para ayudar a divulgarlo, porque me parece que es una iniciativa que no hemos visto en otras cortes que se está llevando adelante y es positiva. El diplomático también mencionó que seguirán apoyando los trabajos que encara el Poder Judicial en cuanto a derechos humanos. La protección de la familia fue el tema central de un conversatorio organizado por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. La actividad contó con la disertación de expertos internacionales. La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay desarrolló un conversatorio donde se analizó como prioridad tratar el tema de la necesidad de protección a la familia con una nueva legislación que acompañe desde la agenda pública. La doctora en filosofía e investigadora argentina Patricia de Belhú fue la encargada de desarrollar los puntos concernientes al tema. Algunos de los puntos debatidos fueron el cuidado de la ecología humana y la responsabilidad que cabe como ciudadanos de cuidar y proteger el hábitat natural que es el hogar, además de la responsabilidad de las empresas y las leyes laborales que amparan este cuidado. El rol del Estado en cuanto a las legislaciones que acompañan la correlatividad de las tareas del cuidado y los beneficios que se pueden dar desde el gobierno para apoyar a las familias fue el eje compartido en el conversatorio. Jueces y juezas de los despachos civiles de la capital realizaron un encuentro donde dialogaron sobre el plan de depuración de causas, entre otros puntos. Hablaron sobre la modalidad del trabajo en los juzgados y la efectividad del plan. El plan de depuración de causas fue el tema central debatido durante la reunión mantenida por los jueces civiles de la capital y que está dirigido a los juzgados de primera instancia y comercial del cuarto, quinto, sexto, séptimo y décimo primer turnos. Además, se analizó consensuar algunas consideraciones sobre caducidad de instancia. El doctor Alberto Martínez Simón, juez del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, explicó la modalidad del trabajo en los juzgados y sostuvo que lo que se busca es tratar de mantener las sentencias complicadas en un sistema que no será de depuración externa, sino mediante un trabajo con la gente de los juzgados, a través de las capacitaciones. En la ocasión también presentaron un instructivo sobre el plan de descarga procesal, en el cual instan a considerar 12 puntos. Explicaron que una vez finalizadas todas las actuaciones, se cuentan con el Registro de Estadística Judicial, cuyo documento debe ser enviado al Archivo General de los Tribunales o, en su caso, a la Oficina de Digitalización y Archivo para su correspondiente proceso. Establecemos la pausa y a la vuelta regresamos con más informativo judicial. Guía Legal es una nueva aplicación web y móvil que ayuda a la ciudadanía a acceder a información sobre los servicios que brinda el Poder Judicial. La aplicación permite ubicar todas las sedes judiciales en el país, conocer qué servicios ofrecen y qué trámites judiciales se pueden realizar en cada una. Además, la descripción de los trámites posee audios explicativos en guaraní y español. Con Guía Legal, los ciudadanos pueden ver el listado de facilitadores judiciales correspondientes a cada circunscripción del país y valorar la calidad de los servicios ofrecidos en cada sede judicial. La aplicación, diseñada durante el Hackathon Innovando PY de la Senatix, tiene por objetivo brindar soluciones tecnológicas que faciliten el acceso de los ciudadanos a servicios públicos esenciales. Guía Legal ya está disponible para descargar desde el Play Store de Android y la App Store de Apple o visitando al sitio web www.accesojusticia.csj.gov.py.
es una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia realizada con el apoyo de USAID Paraguay y SEAMSO. Si usted cuenta con un registro de marcas y señales de ganado mayor y menor, debe acercarse a las oficinas de la Dirección de Marcas y Señales de la Corte Suprema de Justicia a reinscribir su marca. Recuerde que para gestionar su marca y señal no necesita la firma de un abogado o escribano. Puede realizar los trámites usted mismo en las oficinas registrales habilitadas. Para más información ingrese al sitio web del Poder Judicial, www.pj.gob.pi. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Se conformó una mesa de trabajo para analizar la implementación del modelo de gestión de recursos humanos del Poder Judicial. El objetivo es dar curso a los requerimientos necesarios para los llamados a concurso para los cargos vacantes. Prosiguen las reuniones para la implementación del modelo de gestión de recursos humanos del Poder Judicial, que se enmarca dentro del programa de democracia y gobernabilidad de USAID-SEAMSO. El objetivo principal de esta mesa de trabajo es el de dar curso a los requerimientos necesarios para establecer los llamados a concurso para cargos vacantes y la redistribución de los funcionarios a los puestos acordes a su nivel académico. Porque todas las organizaciones tienen que tener algún sistema de reglas de juego que regule dos cosas básicamente. Por un lado, las estructuras organizativas, o sea, cómo está organizada una estructura y cómo están los puestos de trabajo. Y por otro lado, cuáles son las reglas de juego para la gente que va a ocupar esos puestos. Y hay un principio que subyace a todo esto, que es que el principio del puesto adecuado para la persona adecuada. O sea, lograr esa especie de armonía entre los puestos y demás termina en la eficiencia y termina en el buen servicio para la sociedad. El modelo es un sistema de reglas de juego que regula esas dos cosas y apunta a valores, como todos los modelos o como todos los esquemas. Ya tenemos firmada una acordada que habla principalmente de diseñar todo lo que significa la administración de los recursos humanos y con una figura muy importante, que es una figura nueva para nosotros, que es la concursabilidad. Entonces es un momento oportuno diseñar los reglamentos de la concursabilidad. ¿Qué significa concursabilidad? Se crea un puesto de trabajo, se llama a concurso y se hace todo un trabajo para la selección de las personas las más idóneas para el cargo ofertado. Es una figura nueva y estamos en eso, en ese desarrollo, estamos desarrollando la estructura de la dirección, estamos desarrollando los procesos y los manuales y reglamentos. Con este modelo de gestión se busca que los concursos, tanto internos como externos, sean por mérito, equitativos y transparentes, y así apuntar a una mayor profesionalización del Poder Judicial para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. El embajador de China-Taiwán en nuestro país realizó una visita protocolar al titular del Poder Judicial. Analizan las posibilidades de firmar un convenio de cooperación. El embajador de China-Taiwán, Alexandre Tarayui, realizó una visita protocolar al titular de la máxima instancia judicial. Uno de los temas tratados durante el encuentro fue la posibilidad de firmar un convenio de cooperación entre los poderes judiciales de ambos países. El intercambio de experiencias entre ambas cortes es continuo. En el pasado, el señor presidente Riera ha tenido la oportunidad de visitar a mi país, también, en la cual también de parte de mi gobierno le hemos extendido una invitación que pueda regresar a visitarnos con el presidente de la Corte. Pero también siempre hay, ofrecemos capacitaciones a funcionarios de la Corte o del sistema judicial del Paraguay para que conozcan cómo operamos y cuál es la experiencia de nuestra parte, lo que es el Poder Judicial. La reunión se desarrolló en la sala de acuerdos del Palacio de Justicia de Asunción. En el marco del Diplomado Internacional Avanzado, organizado por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, se analizó el proceso de extradición y la cooperación internacional. La disertación estuvo a cargo del jefe de misión ante el Mercosur. La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay dio continuidad al Diplomado Internacional Avanzado, el cual gira en torno a las nuevas estrategias del proceso penal paraguayo. El mismo estuvo dirigido a magistrados y magistradas de las diferentes circunscripciones judiciales del país. El proceso de extradición y la cooperación internacional fue el punto de debate en la ocasión, cuya disertación estuvo a cargo del abogado Juan Emilio Oviedo, secretario y jefe de misión ante el Mercosur. Y con esto
ver un poco las nuevas estrategias del proceso penal, ¿verdad? El proceso penal que cada vez tiene más dinámica, que cada vez tiene muchas interrogantes también, algunos plantean reformas, modificaciones, y todo esto de alguna manera se está planteando las grandes interrogantes que hay. La extradición, un tema muy importante que interrelaciona a los estados, y hablar de la cooperación internacional judicial, que es también vital en este mundo en el que los países no están aislados, ¿verdad? Todos saben, hay muchos procesos, hay muchos juicios penales que tienen alcance internacional. La criminalidad organizada transnacional y la criminalidad en todas sus formas tiene un componente internacional muy importante. Hoy en día no hace falta ingresar a un país para cometer delitos en él. Tenemos los delitos informáticos, tenemos la trata de personas, tenemos al narcotráfico, entre otras figuras delictuales, que entonces nuestro sistema de justicia y a través de la legislación interna e internacional se encarga de poder administrar este tipo de problemáticas a través de institutos del derecho internacional como la extradición y la cooperación jurídica en general. El diplomado está organizado por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, el Centro Internacional de Estudios Judiciales, la Universidad Privada del Este y el Centro de Derechos Humanos René Cassin, con el apoyo de Itaipubi Nacional. El Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales inauguró un nuevo centro de capacitación y además realizó un acto de juramento de nuevos voluntarios judiciales en la ciudad de Coronel Bogado, Itapúa. Con el objetivo de optimizar y agilizar el acceso efectivo a la justicia sin discriminación de las personas en situación de vulnerabilidad, el Sistema de Facilitadores Judiciales y además realizó un acto de juramento de nuevos voluntarios judiciales en la ciudad de Coronel Bogado de la circunscripción judicial de Itapúa. Durante el acto también se realizó la firma de memorándum de entendimiento entre la Municipalidad de Coronel Bogado, la Cooperativa Multiactiva Equidad Limitada, Servicio Nacional de Promoción Profesional Regional de Itapúa y el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales. La actividad contó con la presencia del abogado Rigoberto Zarza, director del Sistema Nacional de Facilitadores, el intendente de Coronel Bogado Héctor Céspedes, autoridades comunales y particulares. Y tras la pausa, continuamos con más informaciones del ámbito judicial. Guía Legal es una nueva aplicación web y móvil que ayuda a la ciudadanía a acceder a información sobre los servicios que brinda el Poder Judicial. La aplicación permite ubicar todas las sedes judiciales en el país, conocer qué servicios ofrecen y qué trámites judiciales se pueden realizar en cada una. Además, la descripción de los trámites posee audios explicativos en guaraní y español. Con Guía Legal, los ciudadanos pueden ver el listado de facilitadores judiciales correspondientes a cada circunscripción del país y valorar la calidad de los servicios ofrecidos en cada sede judicial. La aplicación, diseñada durante el Hackathon Innovando PY de la Senatix, tiene por objetivo brindar soluciones tecnológicas que faciliten el acceso de los ciudadanos a servicios públicos esenciales. Guía Legal ya está disponible para descargar desde el Play Store de Android y la App Store de Apple o visitando al sitio web www.accesojusticia.csj.gov.py. Es una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia realizada con el apoyo de USAID Paraguay y SEAMSO. Toda documentación relacionada con el sistema de matriculación y cedulación de automotores corresponde a la Dirección del Registro de Automotores. Cuenta con una sede central en la capital del país y oficinas registrales regionales en todo el territorio nacional. Los trámites se realizan a través de escribanía. Para más informaciones, www.dnra.gov.pi. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia informó que se encuentra habilitada la convocatoria para participar de la competencia interuniversitaria de juicios orales con perspectiva de derechos humanos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de junio.
Con el objetivo de generar un espacio dirigido a estudiantes de universidades públicas como privadas para la formación cualitativa en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se encuentra abierta la convocatoria para la competencia interuniversitaria de juicios orales, edición MODCUR 2017. Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de junio. La competencia interuniversitaria organizada por la Corte Suprema de Justicia está dirigida a todas las universidades nacionales y privadas del país. Es una competencia que se enmarca dentro de un convenio firmado por el Poder Judicial con American University, que está rankeada entre las 10 mejores universidades de Estados Unidos en temas de derechos humanos. Tiene sede en Washington. Y esta competencia es una competencia que esta universidad realiza hace más de 20 años. En un principio era una competencia que se realizaba solamente a nivel regional, hoy está abierta al mundo entero. Participan universidades de India, de Pakistán, de Arabia Saudita, de Asia, de todas partes. Y hoy Paraguay también tiene su espacio dentro de esa competencia a través del convenio firmado. La competencia es una actividad académica extracurricular de simulación de juicios orales MODCUR, en la cual quienes compiten asumen roles protagónicos en torno a un caso específico e hipotético elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer foro internacional sobre mejores prácticas registrales se realizará en nuestro país del 4 al 8 de septiembre de 2017. La jornada tendrá lugar en Asunción y Ciudad del Este y el mismo contará con la presencia de expositores de distintos países de Iberoamérica. Del 4 al 8 de septiembre de este año se llevará a cabo el primer foro internacional sobre mejores prácticas registrales. Las jornadas se realizarán en el Hotel Crown Plaza en Asunción y Ciudad del Este. El foro fue declarado de interés institucional por la Corte Suprema de Justicia. De la actividad participarán expositores expertos registrales de distintos países de Iberoamérica y entre los principales ejes serán el régimen jurídico sobre nuevos emprendimientos inmobiliarios, los desafíos actuales en la registración de las sociedades comerciales y organizaciones no gubernamentales y las nuevas tecnologías al servicio de las gestiones registrales. La titular del Registro Público, Lourdes González, señaló que el encuentro es una gran oportunidad para debatir sobre la actualidad jurídica vinculada al Registro Público. Vemos a este foro como una muy importante oportunidad de debatir con magistrados, con profesionales del derecho y con los mismos funcionarios de todos los registros, porque acá vamos a estar registradores de esta Dirección General, del Registro del Automotor, del Registro de Marcas y Señales y de otras instituciones vinculadas a nosotros, como por ejemplo el INDER, el Catastro, el INDI, gente del Congreso Nacional, etcétera, para debatir sobre cuestiones muy importantes que hacen a la actualidad jurídica vinculada al registro público. La jornada va dirigida a todos los estamentos del ámbito de justicia, magistrados, fiscales, defensores públicos y funcionarios judiciales en general. Importantes decisiones adoptó la Corte Suprema de Justicia en su última sesión plenaria. En el siguiente material pasamos a detallar las resoluciones. En el marco de la ley número 1136 de adopciones, se resolvió designar a la ministra Alicia Pucheta como encargada de la coordinación con el Consejo Directivo de Centro de Adopciones para la continuidad de los trabajos realizados anteriormente. De igual manera, decidió aceptar la renuncia presentada por la abogada María Elodia Ferreira, viuda de Velázquez, jueza de paz de Santísima Trinidad de la circunscripción judicial de la capital, y declaró vacante el cargo del juez de paz de Santísima Trinidad de la circunscripción judicial de la capital. Además, se resolvió ratificar los acuerdos de cooperación interinstitucional entre el Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, con miras a la realización de los eventos y actividades relacionadas a los 25 años del descubrimiento de los primeros archivos de la Policía de la Capital, entre otras de recíproco control. La mediación es una de las oficinas que presta un servicio vital dentro del Poder Judicial. Hoy les presentamos un material para conocer más sobre este servicio. La mediación es el mecanismo voluntario orientado a la resolución de conflictos, a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias con la asistencia de un tercero neutral y calificado denominado mediador.
La dirección funciona en la planta baja del Palacio de Justicia de Asunción. Cuenta además con oficinas en todas las circunscripciones judiciales del país, apoyados por profesionales especializados en arbitraje y mediación. Se caracteriza por la voluntariedad, ya que las partes deben expresar su consentimiento para iniciar el procedimiento de mediación y permanecer en él. Otra característica es la confidencialidad, porque todo lo actuado en el contexto de una audiencia de mediación queda protegido al amparo de la confidencialidad. Para acceder al servicio, el interesado lo puede hacer vía judicial o extrajudicial, y podrán ser objetos de mediación los asuntos en materia civil y comercial, como indemnización de daños y perjuicios, cobro de guaraníes, incumplimiento de contratos, división de cosas comunes, entre otros. Niñez y adolescencia, tales como asistencia alimenticia, régimen de convivencia, de relacionamiento y compromiso de reconocimiento de filiación. Penal, como lesión, difamación, calumnia e injuria, atropello de domicilio y amenaza. Y en lo laboral, en el caso de un despido injustificado. De esta manera llegamos al punto final del informativo judicial de la fecha. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.